El moquillo canino es una enfermedad infecciosa, muy contagiosa. En este video vamos a repasar algunas características del virus, como por ejemplo la estructura, el tamaño y cómo realiza la traducción. También cómo ingresa al perro y cómo producen los signos. ¿Qué tenemos que hacer el veterinario en la reseña, en la anamnesis y en la revisión clínica? Y además los estudios complementarios. ¿Es necesario internarlo o no? ¿Y qué hay que tener en cuenta si lo internamos? Y por supuesto, una vez que pasó toda la enfermedad, quedan secuelas. Y entonces ahí comienza la rehabilitación. Sí, vamos a hablar de todos estos temas. Hola, estudiante, muchas gracias por venir. Hablemos de moquillo. El virus del moquillo es un virus ARN. Y a los virus ARN los podemos dividir en tres grupos: los que miden menos de 50 nanómetros, entre 50 y 100 nanómetros, y los que miden más de 100. El moquillo pertenece a la familia Paramyxoideridae, género Morbillivirus. Por supuesto, mide entre 100 y 300 nanómetros, es uno de los más grandes. Ahora, con respecto a la estructura, el moquillo tiene una estructura helicoidal. Ahora, esto consiste en un ácido nucleico rodeado por proteínas que toma la forma de un resorte, y este resorte está rodeado por una envoltura. Esta envoltura tiene características, una estructura similar a las membranas de las células, y esto es para fusionarse con las células, con la membrana de las células, y poder liberar el ácido nucleico. En esta envoltura podemos encontrarnos con la hemaglutinina y la proteína de fusión, que justamente sirven para eso, para adherirse a las membranas de las células. Todos los virus tienen que realizar una traducción, solo que lo hacen de manera distinta, y es por esto que está la clasificación de Baltimore, el cual divide a los virus en 6 grupos, los clasifica en 6 grupos, y el virus del moquillo está en el grupo 5, donde están los virus ARN con polaridad negativa. Los virus de este grupo no son detectados por los ribosomas y actúan como ARN mensajero. Una característica, además del virus del moquillo, o también llamado distemper, es que no tolera las altas temperaturas, por lo que esta enfermedad se presenta en climas fríos, en el invierno. Ahora, ¿cómo se enferma nuestra mascota? Lo hace a través del contacto con animales enfermos o a través del contacto con indirecto, a través de las secreciones, ya sean mocos o lágrimas. Entonces, ingresa por vía aerógena, luego está en los linfonódulos retrofaríngeos, va a pasar al vaso y luego del vaso va a pasar a sangre y acá va a diseminarse por distintos órganos. Por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema digestivo y también la piel. ¿Y qué lesiones va a producir acá? Por ejemplo, en el sistema nervioso va a atacar a las neuronas y a las células de la glía y va a producir signos como, por ejemplo, tics, contracciones involuntarias, contracciones musculares involuntarias, convulsiones y también parálisis del tren posterior, de los miembros posteriores. Con respecto al sistema respiratorio, va a atacar a los epitelios, va a atacar el epitelio respiratorio y ahí van a haber infecciones secundarias producidas por bacterias, por ejemplo, la Bordetella bronchiséptica. Y va a ocurrir una neumonía intersticial, la cual puede pasar a una bronconeumonía. Y en el sistema digestivo, lo mismo, va a atacar a los epitelios y van a aprovechar la infección de bacterias secundarias, oportunistas, que se van a multiplicar y por la destrucción del epitelio pueden pasar a sangre, produciendo una septicemia. Además, como parte de estos signos digestivos, pueden haber vómitos y diarreas. Con respecto a la piel, también hay infecciones por bacterias secundarias, oportunistas, y van a ver en la piel pústulas. Y en la piel también podemos ver
una hiperqueratosis de la almohadilla plantar y también una hiperqueratosis en el hocico. Estas hiperqueratosis aparecen la mayoría de las veces como secuelas. Entonces, el propietario se da cuenta de que algo le está pasando a mi mascota. Todos estos signos que te nombré no necesariamente tienen que aparecer todos. Y por sistema no necesariamente tienen que aparecer todos los signos. Puede aparecer simplemente una diarrea, puede aparecer simplemente unos tics, pueden aparecer cualquiera de esos signos. No necesariamente tienen que aparecer todos y por lo general no lo hacen. Entonces, el propietario lo lleva a la veterinaria y en la veterinaria lo primero que hace un profesional es hacer la reseña. Por ejemplo, la reseña está datos como la especie, esta enfermedad ataca a los perros, también ataca al oso panda, a lobos, a coyotes, al hurón y a felinos grandes como el tigre, el león. Después la edad, ataca a perros entre los 2 meses y los 18 meses de edad. Eso es lo más común, pero también lo puede hacer a perros adultos. En los perros adultos es debido a una baja de la inmunidad. Entonces, después también va a hacer la anamnesis. Y aparte de preguntarle hace cuánto está con los signos, qué es lo que está notando en la casa, cuál es el motivo de la consulta, también va a pedir lo primero, lo más importante, el carnet de vacunación. Entonces ahí miramos el carnet de vacunación y si no tiene, te pueden decir que no tiene ninguna vacuna. Entonces, si no tiene ninguna vacuna, ya la mascota, desde ese momento, uno ya sabe que no tiene ninguna respuesta de anticuerpos contra el moquillo. Si tiene el plan de vacunación incompleto, tiene una respuesta de anticuerpos moderada. Y si tiene el plan de vacunación al día, entonces tiene una buena respuesta de anticuerpos. Ahora, lo siguiente es la revisión clínica. Por ejemplo, además de buscar todos los signos que nombré anteriormente, algo que puede hacer con esa auscultar el tórax, y ahí se van a escuchar rales bronquiales, rales alveolares, sonidos anormales en lo que es el pulmón, debido a una posible infección del pulmón, a una posible neumonía. Entonces, tenemos estos datos. Y también además va a tomarle la temperatura, podemos encontrar o no fiebre. Esta fiebre ocurre en el momento en que se disemina el virus. No es un aumento de la temperatura sostenido, es un pico. Así que no se puede o no se puede encontrar el aumento de la temperatura. Ahora, teniendo todo esto, el próximo paso son los métodos complementarios. Vamos a hacer un análisis de sangre en la que vamos a encontrar una linfopenia, una disminución de los glóbulos blancos y una neutrofilia debido a que hay infecciones bacterianas. Además, si sospechamos de que hay una neumonía, que ocultamos algo raro en el tórax, hacemos una placa de tórax y debido a la sospecha de esta neumonía. Acá te dejo una imagen de una placa de tórax normal. Tenés que identificar, tenés que ir en orden buscando las estructuras. Primero identificás la columna vertebral, después identificás también el diafragma, lo que está ahí en el centro es el corazón y después el pulmón. Esta es la imagen de una placa de tórax normal. Para encontrar al virus, lo que se hace es tomar una muestra de las secreciones. La secreción conjuntival, gingival, prepucial, vaginal. Bueno, una vez que se toma la muestra, se realiza la técnica de Yor para encontrar cuerpos intracitoplasmáticos. Cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos. También se puede realizar una inmunofluorescencia o también una reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Ahora, sabemos que tiene moquillo y entonces comenzamos el tratamiento. Si tiene problemas neurológicos, lo más importante es controlar las convulsiones. Es lo más importante darle anticonvulsivantes. Luego, si sabemos que tiene una neumonía, por supuesto hay que darle antibióticos. Si tiene vómitos y diarreas, hay que darle una fluidoterapia, ya que está perdiendo líquidos, minerales. Y ahora,
¿Lo internamos o no? El tema es que de la fluidoterapia se puede hacer en internación, pero para esto el hospital tiene que ser 24 horas, por supuesto, por si pasa algo durante la noche, por si no queda internado y pasa, hay que llevarlo durante la noche. Y bueno, si queda internado, por supuesto tiene que ser un lugar aislado, tiene que estar aislado este paciente con moquillo porque es una enfermedad muy contagiosa. Caso contrario, se realiza en forma ambulatoria. Y bueno, lo más importante en el tratamiento es realizar una inmunoterapia. Después de 14 días de que el virus ingresó a nuestra mascota, hay dos posibilidades. Si tiene el plan de vacunación al día, los signos empiezan a disminuir y la mascota se va a recuperar ya que tiene una buena cantidad de anticuerpos. Después, la otra posibilidad es que no tenga ninguna vacuna y entonces el perro no tiene nada de anticuerpos y los signos van a empeorar y puede terminar en una eutanasia. Ahora, una vez que, suponiendo que el virus superó la enfermedad, tienen que seguir aislados durante 3 meses, ya que él superó la enfermedad, tiene anticuerpos para soportar al virus, pero puede estar eliminando el virus. Así que tienen que estar aislados por 3 o 4 meses. Esta enfermedad del moquillo puede dejar secuelas. Si tuvo un signo neurológico, puede tener secuelas, como por ejemplo trastornos en la deambulación, le cuesta caminar, principalmente en el tren posterior. Entonces lo que se hace es rehabilitación. Algo muy importante que funciona muy bien es la caminadora veterinaria. Bueno, eso es todo por este tema, el moquillo, distemper. Para Mixovirus, género Morbillivirus. Si tenés alguna pregunta, déjamelo en los comentarios. También si tenés alguna pregunta con respecto a la carrera que me quieras hacer en forma personal, lo podés hacer a través de mi Instagram. Déjame un comentario también en mi página de Facebook, Veterinaria Kaila en Facebook. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo.